Para mí un guerrero azteca es cuando hay una pelea que deja todo, por ejemplo, en este caso, en el ring. Un guerrero azteca para mí es que no se deja vencer por cualquier cosa. This is Ring Life, Juan Manuel Márquez. Over the remnants of what used to be an ancient civilization, one of the most populated cities in the world rises 7,000 feet above sea level. Today in Mexico City, a culture of Aztec warriors remains alive and well, most strikingly in the people's passion for boxing, and fighters like their very own, Juan Manuel Márquez. Yo nací en el Distrito Federal, crecí en un lugar donde era pequeño, casas pequeñas y carecía de muchas cosas. Había dos recámaras, dos cuartos donde había dos literas. Estamos hablando de 8 hermanos y dormíamos 2 en cada cama y otros 2 en un colchón abajo en el piso. Young Juan Manuel, along with his brother, learned the ropes from the patriarch of the family. Yo empecé a boxear cuando tenía 7 u 8 años. Mi padre fue boxeador y él fue el que me enseñó esta carrera, este deporte. Los primeros pasos del box, los primeros golpes para que yo me estuviera en el box fue por mi padre. Nosotros practicábamos con mi papá en las almohadas, le tirábamos golpes como en el gimnasio se le llama la gobernadora. En este caso usábamos almohadas e incluso nos ponía a caminar ahí en la casa para saber a boxear. Él decía, mi papá, él dice que para empezar a saber a boxear tienes que saber parar. Márquez's successful boxing career is due in great part to the work of his trainer, a legend in his own right. Mi entrenador actual es Nacho Beristain y mi relación con él es buena. Es un señor que tiene mucha experiencia dentro del box y que es un gran manager. El entrenamiento básico para Juan Manuel Márquez es, estamos poniendo más énfasis a la resistencia y a la fuerza. Iniciamos con sparrings que se nos están dificultando un poco su trabajo técnico para buscar la posibilidad de conducirlo nuevamente a la victoria. Fighters have different secrets for success, from a true breakfast of champions. El desayuno, después de correr, llego a descanso y el desayuno consta de huevos de codorniz, una porción de 25 huevos en un jugo de naranja. To rituals that range from the unusual. Después de un entrenamiento nos metemos a un tanque y después de ahí nos ponemos una mascarilla que consiste en inhalar oxígeno. To the highly unusual. A mí me recomendaron un médico que se llama irisólogo, se encarga de revisar la iris de los ojos y todo es con todo natural, con tés naturales, con hierbas naturales y me mandó un tratamiento que tenía que limpiarme, tenía que desintoxicarme primero y después cuando él me dijo que tenía que tomarme la orina yo me sorprendí. Entonces ya después de ahí lo empecé a hacer y me he sentido bastante bien. Every warrior has an ultimate foe. And in Juan Manuel's case, his nemesis is a formidable one. The legendary Manny Pacquiao. The storm. Juan Manuel Márquez hasn't ever seen anything like that. Muchas cosas me preocupan, la fuerza desenfrenada de Manny Pacquiao, su pegada, pero la misma angustia que se siente ahora como entrenador por la responsabilidad, la sentí en la primera y segunda pelea, pero quedamos satisfechos de haber controlado la zona de combate y dominarlo. Bueno, la primera pelea donde me caigo 3 veces en el primer round y mis campeonatos que me costaron mucho esfuerzo no se iban a acabar y no los iba a dejar en un round. Nadie me quita de la cabeza que las 2 peleas anteriores logró dominarlo técnicamente. Márquez's right hand is finding the target over and over and over. He won the round big and he's got Pacquiao bleeding from his eye. A champion is not the one who lands the most punches. Perfect shot by A true champion stands tall after hitting the canvas and refuses to give up. Como dice la gente, como dice la afición, en esa pelea sentimos que ganamos, cerrado, pero ganamos, y para mí es un gran honor haberme levantado de 3 caídas en el primer round y poderle haber ganado. Will history finally give Marquez his redemption? Only time will tell. No sabes qué es lo que va a pasar, no sabes qué es lo que tiene que pasar. Mejor no decir nada, prepararse fuerte y demostrarlo arriba del ring. Los puños son los que hablan. And as an Aztec warrior, he will never surrender. Yo quiero que la historia me recuerde que fui un guerrero, que nunca tiré la toalla tan fácilmente y que me recuerden con mucho cariño y mucho aprecio.